Investigan tercera muerte ocurrido cerca de actividad política u oficial. La balacera que se registró a las 5:46 de la tarde de ayer, domingo, en el barrio Maguayo, en Dorado, que dejó un saldo de un hombre muerto y varios heridos, entre ellos un anciano de 89 años, una mujer de 66 y una adolescente de 13 años, es la tercera que ocurre este mes cerca de lugares donde se estaban celebrando actividades políticas y una oficial este mes, previas a las primarias. El 1 de mayo fue ultimado Juan Gabriel Cuajito Ruiz Fonseca, en el sector Villa Calma, cerca de una escuela donde el alcalde Bernardo Betito Márquez García celebraba una actividad oficial de reconocimiento a estudiantes de cuarto año. Cuajito había estado bajo investigación por un sinnúmero de muertes violentas como la masacre ocurrida en noche del 20 de febrero del 2023 en el residencial Jardines de Cataño, en la que fue ultimado un niño de 4 años, y de un doble crimen de una pareja escenificado el lunes, 2 de enero, en la avenida Kennedy, en Santurce, y así como el doble crimen en el Karma Lounge, en la calle Dos Hermanos, en Santurce. Cuajito, de 27 años, con domicilio en Villa Calma, en Toa Baja, y a quien se le vincula con una organización criminal del residencial Juana Matos, en Cataño, era también el sospechoso principal de la masacre que se registró el pasado 13 de febrero en el negocio La Casita del Árbol, en el barrio Campanillas, propiedad del convicto exalcalde de Cataño, Félix El Cano Delgado, que cobró 5 vidas. En la masacre hubo varios heridos, uno de ellos hermano del exalcalde Delgado. En la masacre fue ejecutado el narcotraficante Xavier Matos Rivera, apodado Maco, sospechoso de un sinnúmero de muertes en la zona, uno de ellos el de un sobrino del alcalde Márquez García. El 8 de mayo un joven de 23 años murió acribillado a balazos en medio de una intensa balacera en la esquina de la avenida Rexach y la calle 14, en Barrio Obrero, en Santurce, cerca del lugar en el que se realizaba una actividad política del Partido Nuevo Progresista, PNP. Dos sicarios dispararon esa noche alrededor de 100 ocasiones contra Yadriel Jesús Sosa Figueroa, de 23 años, quien residía en la urbanización Country Club, en Carolina. El joven tenía antecedentes por un caso de armas. La balacera ocurrida en la tarde de ayer fue cerca del lugar donde el alcalde Carlos López celebraba una actividad en el parque de pelota del barrio Maguayo, en Dorado. En el lugar fue ultimado Carlos Javier Colón Morales, de 29 años, quien tenía antecedentes por hurto de vehículos y posesión de narcóticos. Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales, CIC, de Vega Baja tienen a su cargo la investigación. Hallan tanque de gas de 100 libras dentro de restaurante que se incendió en Santurce. El incendio que se suscitó a eso de las 9:30 de la mañana de lunes en un restaurante en Santurce, y el que cobró la vida de un hombre, pudo haber ocurrido tras la explosión de un tanque de gas de 100 libras que las autoridades hallaron dentro del local. Según el comisionado del negociado del Cuerpo de Bomberos, Marcos Concepción, el tanque de gas se halló en el área del baño del restaurante Puerto Loíza en la avenida Gilberto Monroy, en Villa Palmeras, donde se encontró el cadáver de quien se presume es el propietario del negocio. En ese baño hay un tanque de 100 libras dentro. También hay un pequeño matriz. No sabemos si es que él dormía en esa área, se acostó a descansar o cayó por algún tipo de enfermedad. Tampoco podemos descartar nada de lo que pudo haber ocurrido, si fue un cortocircuito, una explosión, es parte del proceso de investigación, explicó Concepción, quien confirmó que no hubo más heridos. El caballero presenta quemaduras parciales en todo su cuerpo, así que parte de la investigación también es determinar si murió calcinado o asfixiado por la inhalación de humo, indicó. Concepción agregó que, como parte de la investigación, de la cual también participó la División de Explosivos de la Policía, evaluará las grabaciones de las cámaras de seguridad del exterior del negocio para determinar qué finalmente provocó el incendio. Esto, las grabaciones, nos va a ayudar también. Si vemos una explosión o una deflagración,
El comportamiento es muy diferente y más fácil de identificar, indicó. Lamentan pérdida de negociante. El secretario del Departamento de Seguridad Pública, DSP, Alexis Torres, informó que el fallecido fue identificado preliminarmente como un hombre de nacionalidad dominicana de aproximadamente 60 años. El fallecido aparenta ser el dueño, quien, adicionalmente, hacía otro trabajo de handyman durante el transcurso del día, explicó Torres, quien afirmó que se comunicó con el cónsul de República Dominicana, César Cedeño, para notificar a la familia del occiso. Algunos vecinos que observaban los estragos del incendio desde la distancia describieron al propietario como un hombre muy bueno y trabajador que, además de ocuparse de los arreglos del restaurante que adquirió hace unos 4 meses, laboraba como plomero. Mi mamá tiene Alzheimer. Entonces, ella a veces por la mañana se sentaba en las mesitas que él ponía fuera y él le daba café o avena. Era tremenda persona, era buena y trabajadora, expresó la ciudadana Iris Robles. Varios residentes que se aglomeraron en un local cercano también señalaron que el negociante, quien era padre de 2 hijas mayores, era ampliamente conocido y muy querido por los miembros de la comunidad aledaña. Estamos bien tristes por lo que ha pasado, de verdad. Una muerte así uno no se la puede desear a nadie, nosotros vivimos todos aquí en este barrio. Ya éramos como una familia, lamentó, por su parte, Mayra Pimentel. Recalca prohibición de ubicar tanques de gas dentro de estructuras. Tras el incidente, el oficial también reiteró que el Código para la Prevención de Incendios del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico prohíbe a los ciudadanos ubicar los tanques de gas dentro de cualquier estructura. Los tanques de gas tienen que estar afuera. Si son de 100 libras, tienen que tener lo que llamamos un nicho. Deben de estar de 5 a 10 pies en un área ventilada. El gas, si hay un escape, no se concentra. El gas es pesado, baja. Así que nuestra recomendación, por favor, no dejen ningún tanque de gas, así sea de 20 libras o 100 libras, dentro de su residencia. Son peligrosos, recalcó Concepción. Para almacenar adecuadamente los tanques de gas, el negociado del Cuerpo de Bomberos también recomienda no someterlos a temperaturas que excedan los 125 grados Fahrenheit, velar que el fondo del tanque no tenga corrosión, ubicarlos en espacios bien ventilados y que estén protegidos del sol, el agua y la humedad, y verificar regularmente el buen estado de las válvulas y de las conexiones. Además, en caso de enfrentarse con un escape de gas, se recomienda desalojar el área inmediatamente, no encender luces, celulares o cualquier electrodoméstico, no utilizar encendedores, apagar la válvula principal de suministro del tanque, reportar la fuga de gas, y no regresar al lugar hasta que un técnico calificado evalúe y determine que es seguro hacerlo.